pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Preguntados en secreto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Cuenta una historia que en cierta ocasión un misionero predicaba a unos nativos americanos, cuando de pronto uno de los asistentes se levantó súbitamente y salió corriendo del salón. Pasado un poco de tiempo regresó y de nuevo se sentó en su lugar, pero siguiendo las palabras de aquel extranjero con mucha más atención. Al finalizar su sermón, el misionero se acercó al nativo y le preguntó: ¿qué le hizo salir del salón con tanta rapidez? ¿Dije acaso algo que le molestase especialmente? A lo que el nativo le respondió: no, no, para nada. El caso es que decía cosas tan hermosas, tan sumamente deseables de que fuesen ciertas, que no tuve más pensamiento que salir corriendo a preguntarle en secreto a su conductor cuál es su estilo de vida en su hogar. Él me respondió que humildemente vives lo que enseñas, que tu generosidad es conocida por todos y que todo afligido busca tu consejo, lo cual me hizo regresar y escuchar con más interés aún de lo que tenía. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿querría ayudarme para que yo también pueda encontrar a Jesucristo y pueda, a su vez, disfrutar de esa fuente de vida que nos predica con la palabra y el ejemplo? Ahora yo te pregunto a ti que lees o escuchas estas líneas: ¿y si alguien le preguntase en secreto a quien te conoce cuál es tu estilo de vida con relación a los que te rodean? ¿Vives con austeridad? ¿Eres humilde? ¿Tu generosidad es manifiesta y experimentada por quienes te rodean? ¿Eres buscado por los afligidos? ¿Realmente tu vida es tu verdad o depende de a quién se le pregunte? Si os soy sincero, no sé si yo mismo fuese salir airoso de este trance. A veces es necesario parar un momento, meditar y reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida. Pues en verdad, no es tan extraño andar un tanto despistados en cuanto a nuestro estilo de vida. De hecho, nos pasamos la vida diciendo a los demás cómo deben de vivir, pero ¿escuchamos a los demás en cuanto a nuestra propia vida? Vivimos expuestos a los ojos de los demás. Por eso acabamos percibiendo un cierto rumor en la lejanía, el rumor de aquellos a quienes preguntan en secreto sobre nuestra vida. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 16. El camino más corto para alejarse de los demás es la arrogancia, y recorrerle es mucho más fácil de lo que pudiéramos pensar. De hecho, en la mayoría de los casos, quienes lo recorren ni tan siquiera son conscientes. Y ha de ser avisado quien tal lo hace del lugar en el que descansan sus pies. ¿Pero escuchamos en este lugar las voces de alarma o solo escuchamos nuestra propia voz? No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Libro de los Proverbios, capítulo 3, versos 7 y 8. Hoy quisiera invitarte a meditar en tu vida.
a escuchar esos rumores lejanos y a darlos el valor que tienen, a reconocerlos como la voz de tus hermanos, esos hermanos que viven contigo y que pudieran ser preguntados en secreto sobre tu estilo de vida. ¿Qué más esperarías? ¿Acaso que Dios con su voz de trueno te lo diga? Recuerda que Dios suele usar la voz de nuestros hermanos para hacernos entender su propósito y voluntad. Un hombre de Dios debe de ser humilde y sabio para reconocer a Dios en la voz de sus hermanos, aun cuando para él solo sean un lejano rumor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios te ama de un modo muy especial, por eso te ha escogido. Te ha lavado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Te ha dado un ministerio, te ha puesto alrededor una nube de testigos, tus hermanos, esos que te guardan. Óyelos, dales la importancia que se merecen. Vive a su lado con sencillez y con humildad. Préstales atención, pídeles consejo. Y esa humildad te dará la victoria sobre cualquier barrera que se quiera levantar para alejarte de ellos. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.